este control va a hacer que el dron se vaya para adelante, entonces va a empezar a volar hacia adelante. Este control es el que hace que suba más y vamos a subir más. Este otro control hace que tenga la dirección y con este usted va sacando fotografía. Con una demostración del uso de los drones, se dio inicio a la entrega de equipos técnicos y de apoyo a la unidad de coordinación del Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, UCAP. La inversión llega a los 2.898.000 bolivianos. Esto agilizará el trabajo de campo en el monitoreo de los cultivos que los productores se comprometieron a sembrar, luego de regularizar desmontes sin autorización. Los productores agropecuarios pequeños, medianos y grandes agradecieron por esta entrega. Quiero felicitar al Ministerio, gracias por todo este trabajo. Seguramente vamos a estar acompañando nosotros también para que podamos legalizar los desmontes que hay sin ningún problema en diferentes áreas, como pequeños, medianos y grandes productores. Para nosotros, como productores, causa beneplácito siempre que vemos que nuestras instituciones se están equipando y están proveyéndose de tecnología para poder ayudarnos a producir cumpliendo las normas y, más que todo, coordinando esfuerzos para seguir adelante. Por la entrega de todos estos equipos que estamos viendo aquí, computadoras, drones, televisores, GPS, máquinas fotográficas, impresoras especiales para hacer todos los planos requeridos en este trabajo que se viene realizando de forma coordinada con el gobierno, que muestra clara de que cuando se trabaja en conjunto en beneficio del país, no hay color político, no hay línea política, hay una decisión de trabajo sincero y que puede dar frutos para todos los bolivianos. El uso de drones hará que los funcionarios de la UCAP, dependientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, puedan realizar un trabajo más rápido, con menos riesgos y mayor eficacia. Tienen una posibilidad de operar a 2.3 kilómetros del lugar donde está el control. Si yo quiero operar en este momento, puedo irme a 2.3 kilómetros de distancia y puedo observar con claridad qué está pasando en estos lugares. Pueden elevarse a una altura de 1 kilómetro de altura. Estas herramientas, ministra, nos van a permitir ver que efectivamente los productores que han regularizado sus desmontes y han declarado que van a producir alimentos en estas áreas, efectivamente cumplan lo que se han comprometido con el programa. Estos equipos tienen GPS, o sea que claramente vamos a ver si efectivamente corresponde al área de desmonte que ha declarado el productor. Ya estamos entrando a esta segunda fase y lo vamos a usar principalmente en el monitoreo de los cultivos que se han comprometido los productores y por supuesto en el monitoreo también de la reforestación que se han comprometido los productores. Los siguientes meses van a ver con frecuencia estos equipos en el campo, tanto en comunidades campesinas, interculturales y por supuesto en predios de pequeños productores medianos y grandes. Los drones permitirán que la producción de alimentos se garantice, ya que los campos serán supervisados y controlados por estos equipos, por lo que se espera que la frontera agrícola crezca. Pero además se apoyará a los pequeños productores con planos georreferenciados gratuitos, con la adquisición de plotter, computadoras, GPS y otros. Ha permitido de que tengamos hoy exitosamente más de 1 millón de hectáreas regularizado. Y la meta que nos dio nuestro vicepresidente, tenemos 1 año y medio para trabajar. Ahí quiero decirles de que yo creo que con lo que ya tenemos conocimiento, el equipo técnico del UCAP está, ya no es nuevo, entonces siento que vamos a avanzar, pero sí quiero pedirles al doctor Julio Rora, al presidente de Gazacruz, al mismo Anapo, Isidoro, el compañero Jacinto, de que sin ayuda de ustedes no va a ser viable. Y han visto ustedes cuánto nos costó socializar. A veces todavía nuestra gente no tiene buena la información. Los medios de comunicación están bien en la ciudad, no tienen todos el alcance. Y cada uno de ustedes también son portavoces a sus afiliados y a sus afiliadas que tienen en las 15 provincias del departamento. Pero en especial quiero decirles de que
la voluntad del gobierno exista. Y es por eso que se ha dado por segunda vez la ampliación a este programa. Y hoy día un modo de compartir una parte también del trabajo, la experiencia que se ha venido desarrollando el Ministerio a través de esta entidad que tenemos, y la hemos trasladado incluso a la entidad que es nacional, al Departamento Santa Cruz, para poder facilitar de que esté al servicio, porque este es el departamento que tiene mayor cantidad de hectáreas que estaban con los desmontes irregulares. Thank you.